Londoners are singing a new song. God, we love those Spitfires. Mira quién ha venido. ¿Dónde estaba? ¿En la cama todo el día? Puedo descansar un poco tras el último trabajo, ¿no? ¿Qué va a ser, señor? Café. Solo por ahora. Cuando Alberto se entere de esto, se va a armar la de San Quintín. Lo aseguro. Me han dicho que anoche no te fue muy bien. Bueno, no fue culpa mía. Cosas que pasan. Venga, amigos, relajaos. Es un negocio con riesgo. Si no te gusta, puedes ir a partirte la espalda por nada a los muelles. Perdona, Henry. Solo estaba quejándome. ¿Y lo de esta noche? Lo que hablamos ayer todavía sigue. Lo veremos ahora. Pues son dos meses de más. ¡Es demasiado! ¡Quiero mi dinero! ¿Qué se cree? ¿Que dirijo una organización caritativa? Hazlo ahora. ¿Quién era? No necesitas saberlo por ahora. Vale, atiende. Hay un tipo que debe dinero al jefe. Se lo prestó para abrir una joyería y no se lo está devolviendo lo bastante rápido. Esta noche vamos a cobrar en joyas. Más un pequeño extra por las molestias. Joe, detalles. La joyería está en el centro comercial que hay en mitad de la ciudad. De noche no hay guardias, así que no tenemos más que forzar la cerradura y entrar. Suena demasiado fácil. Porque es muy fácil. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado contigo? Lo dice quien no sabe cambiar una bombilla. Mira, no te preocupes, he pensado en todo. Tengo unos uniformes de la compañía telefónica para fingir que arreglamos algo. Bueno, vamos. Bien, vamos a ramplar con todo. Solo hay que esperar a que sea de noche. ¿Qué tal en el puerto? ¿Te refieres a Derek? Sí, es un tipo duro, ¿no? ¿Te dio trabajo? Sí. Me ocupé de los tipos, pero fue una chorrada. Abusa de esos honrados trabajadores portuarios como hizo con mi padre. Bueno, no tenías que hacerlo. Te obligó a trabajar para él, ¿no? Mi madre casi lo hizo. Deja de quejarte y mantente en contacto con Derek. Ya verás, tiene trabajos mejores que intimidar a los obreros. ¿Alergia a los semáforos en rojo? ¿Te crees que estás en Indianápolis? Aquí lo tengo prisa. ¿Quieres matarnos? No ha estado tan mal. Eres peor que una tía. Vito, abre la puerta. ¿Qué coño es esto? ¡Venga! ¡Los polis llegarán en cualquier momento! ¡Deprisa! ¿Puto Brian O'Neill? ¿Qué coño es esto? ¡Maldito cabrón! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Bárbaro! ¿Qué coño haces aquí? Llegas tarde, jefe. Aquí no queda nada para ti. ¡A la mierda, gordo! ¡Este es nuestro atraco!
Si queréis salir de aquí de una pieza, será mejor bueno, que nos lo deis todo. Bueno, el cartel de fuera no dice que el local sea de Brian O'Neill. Si lo fuera, no lo habría robado. Le habría prendido fuego. Tenemos unidades. Tenemos un 1031 en el centro comercial de Westside. Robo 854. En curso. Vamos allá. Y sugiero que desaparezcáis antes de que llegue la poli. ¡Oh, joder! ¡Chupa mi peludo culo! Vámonos echando leches. ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¿A qué coño esperáis? ¡A por ellos! ¡Brian! ¡Y los polis! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Eso intento! ¡Mierda, la pasma! ¡Cúbreme mientras abro la puerta! ¡Quítame a esos cabrones de encima! ¡Ya casi está! ¡Manténlos a raya un poco más! ¡Venga, montón de mierda! ¡Ábrete! Vale, ya está. ¡Nos vamos de aquí! ¡Vito, vamos! ¡Alto, policía! ¡No hay escapatoria! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Tampoco vale! ¡Por aquí! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Vamos, Vito! ¡Mueve el culo! ¿Estás loco? Tiene hielo. Si nos resbalamos, nos matamos. No hay elección. No pienso ir a la trena. ¡Venga! Ven aquí de una vez. ¿Estás esperando una puta invitación o qué? ¡Por ahí! ¡Disparad! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Casi te caes! Sí, casi me lo hago encima. ¿A dónde han ido? Ha debido de irse por aquí. ¡A la mierda! ¡No me pagan lo suficiente! ¡Por aquí! ¡Esto debería dar a la calle! ¡Pasma! ¡Alto, policía! ¡No hay escapatoria! Henry no se lo va a creer. Estúpidos cabrones. Vamos. ¡Poli, cabrón! ¡No he hecho nada! ¡Calla! ¡Pero, tío, abogado! ¡No quiero! ¡Se les acabó la suerte! ¿Quién coño era ese? Situación
aún controlada. Brian O'Neill, un irlandés chalado. No es muy listo, suele trabajar. No creo que fuera el cerebro de la operación. ¡Mierda! ¡La poli! ¡Vamos, apártate de la luz! ¡Deprisa! Vale. ¡Vamos, dame vamos! La iré a librarme del material. Vale, amigo, te veo en casa. Procura que no te pillen por el camino. Hola, guapo. Hola. Joe no está aquí ahora. Te espera para comer en el local de Freddy. Ya veo. Qué lástima que durmieras cuando llegué. Hubiera sido... otra vez será. Adiós. Qué pasada. ¡Estúpida zorra! Pero ¡vuelve yo... aquí! Si no sabes conducir, quédate en casa, que es lo tuyo. ¿Esa no es la chica de Joe? Bueno, menos una de ellas. Me has jodido el coche, así que voy a joderte el tuyo. ¡Mira mi puto coche! ¡Ey, amigo, ya basta! ¿Y tú quién coño eres? Alguien a quien no le gusta oírte hablarle así a una mujer. Así que, ¿por qué no te callas de una puta vez y te largas antes de que me cabree? ¿Qué pasa? ¿Es tu novia o algo así? Si ella no va a pagar por esto, lo harás tú. Una palabra más y necesitarás una dentadura nueva. Ahora largo de aquí. Yo... ¿Qué te he dicho? Gracias, guapo. Te debo una. ¿Quieres venir a mi casa a tomar un trozo de tarta? Sí, gracias, pero tengo que irme. ¿De verdad? Te gustará, te lo prometo. Ahora tengo que irme. Nos vemos.
conductor a la fuga. Recibido. Hola, chico. Hola. Oye, Vito, este es Luca Gurino. Quiere hablar con Joey contigo. Luca, este es Vito. Encantado, señor Gurino. No seas tan formal. Llámame Luca. Siéntate, Vito. ¿Qué va a hacer, señor? Lo mismo. Y rápido. Me he enterado de vuestro encuentro con los irlandeses. Una historia genial. Y quiero felicitaros por un trabajo bien hecho. ¡Salute! ¡Salute! Hicisteis un buen trabajo. No hay mucha gente con agallas para algo así. Me pregunto si estáis listos para dar el siguiente paso. Sí, claro. ¿Siguiente paso? Me refiero a cargarse a alguien solo porque alguien lo señale y te diga que lo hagas. Estuve en la guerra, señor Gurino. Mataba a quien me decían que matara. Indeseables para el presidente. ¡Qué bueno! El presidente. Me gusta. Pero tú te refieres a los Krauts, ¿no? Ya sabes, los malos. No me refiero a esos. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Bien. Necesitamos a gente así. Que siga órdenes, sin hacer preguntas. Si hacéis el siguiente también como el anterior, entonces puede que entréis en la familia. Después de pagar la cuota de entrada, claro. ¿Y cuánto es eso? 5.000 cada uno. ¡Eso es una fortuna! No dije que fuese barato, ¿eh? Pero créeme, los beneficios compensan el precio. Voy a dejar que lo penséis. Henry os contará el resto. Ya nos veremos. ¿Estás aquí? Hola, jefe. ¿Te has ocupado del asunto que comentamos? Sí, sí, está todo bajo control, ¿eso Henry? Eso dijiste la última vez. No vuelvas a defraudarme. Jefe, prometí. ¡No! Ven conmigo. Tenemos otros asuntos de los que hablar. Henry, ¿de qué clase de trabajo hablamos? Eliminar a un tipo. Me lo han encargado y necesito Gracias. Ayuda. Ahí entréis vosotros. ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río. Le hemos avisado, pero se cree intocable. ¿Y lo es? Bueno, alguien intentó cargárselo una vez. ¿Y? Digamos que lo subestimaron un poco. ¿Cuánto es un poco? Bastante. Vamos, que murieron todos, ¿no? Ellos la jodieron, nosotros no. He alquilado un apartamento que está frente a su negocio. Esperaremos allí hasta que aparezca el puto gordo y luego, ¡pum!, nos lo cargamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una MG-42. ¿De dónde vamos a sacar una MG-42? De Harry. Sí. Un veterano, como tú. Tiene una tienda de armas privada en Kingston. Puede conseguir de todo, desde un tirachinas a una bazooka. Y no te pide una puta licencia de armas. Vale, Joe y yo iremos al apartamento. Tú recoge la ametralladora en la tienda de Harry en Kingston. Está pagada, dile que vas de mi parte. Luego ven al apartamento. Está en Sand Island, justo enfrente de la destilería. Apartamento 233. Muy bien, 233, entendido. Os veré en un rato. Vale, hasta luego. Suerte.